esa persona con la que trabajo, a la que le estoy dando amor en la novela, tengo que tener el feeling de que lo quiero mucho. ¿Y nunca te ha tocado trabajar con alguien que no te gusta, que sí, te desagrada? Uf. ¿Y cómo haces? Trabajo. ¿Pero no le hablas? Le hablo. ¿Y has tenido que hacer una escena romántica y besarte con esa persona? Sí. Y que hasta mal aliento debe haber tenido. Sí. No, no voy a decir. Pero tú siempre has demostrado que eres una extraordinaria actriz. O sea, que en ese momento de amor realmente uno creía que estabas enamorada. Yo lo que comí era cebolla para contrarrestar. ¿Y qué más le hacías al pobre galán? No, nada más que eso, yo era muy buena. Te tomabas al pie de la letra, entonces tu papel era telenovela y eras de buenecita. Era buena. Sí, ya vamos a seguir conversando. Jorge Palacio nos va a hablar de esos papeles complicadísimos. Vamos a ver. Con respecto a qué debe hacer un actor para enfrentar la creación de un personaje, pues mira, es un trabajo hermoso, lleno de dificultades, pero al mismo tiempo súper atractivo, porque un actor lo que debe es lograr crear un personaje externo a sí mismo y encarnarlo. Es decir, tú tienes que proyectar una energía que viva fuera de ti, con una identidad determinada, y asumirla, mezclarla con la tuya. Lo curioso del caso es que todos los actores, cuando vivimos la existencia de un determinado personaje, nos transformamos. Dejamos de ser un poco nosotros mismos para ser un poco, y a veces un mucho, el otro, ese personaje que hemos encarnado. Y es curioso, a mí me ha pasado que en este tipo de trabajo de identidad con el otro, con el ser que estoy representando, mi propia forma de ser, mi propia manera de ser cambia y se transforma. Yo recuerdo, si quieres que te cuente, esos personajes que más me han metido. Sí, de verdad que me encantaría que no solo que nos cuente, vamos a hacerlo porque todos los anteriores entrevistados, sí, me han contado. Yo quiero que tú seas la acción. Quiero que nos muestres allí a la cámara 24 horas, sí, una escena de esos grandes personajes. Ustedes se van a recordar inmediatamente, queridos amigos, cuando yo les represente esto que les voy a representar, que les estoy hablando, les estoy mostrando un personaje que se hizo muy célebre en nuestro país e incluso en el mundo entero. Un personaje de cristal y que decía así: te amo, loquita mía. Ay, Napoleón. Ay, Napoleón, mira, yo creo que... Con tu permiso, Napoleón, ¿eh? Creo que de aquí, yo creo que está dramático. Sí, yo creo que el 50% de lo que he dicho además es verdad tratándose de Yajaira. Ok, Jorge. Bueno, ¿Y qué otro personaje? Háblanos de otro personaje. Este que estoy haciendo en estos momentos, el padre Marcelo, a mí me encanta. Porque como te contaba, Yajaira, nos mezclamos con la energía, con eso que los espiritualistas llaman egrego energético. El egrego es un ser que tú creas con tus pensamientos, con tu propia energía, pero que vive fuera de ti. Eso es lo que son nuestros personajes, son egregos que viven fuera de nosotros, que tienen existencia en el instante en que los creamos y los asumimos. Nos encajamos con ese ser y somos un poco ese ser. Okay. Bueno, Jorge nos ha mostrado un poquito de esos personajes que le ha tocado interpretar. Uno como fue Cristal, y en la novela, en telenovela Cristal, y ahora en último personaje que estás haciendo. En el Padre Marcelo, en Todo por tu Amor. ¿Saben? Actores como él se llenan de energía y se identifican, a juro, un poquito con esos personajes que tienen que interpretar. Sí, sí, me identifico plenamente. Por eso, queridos amigos, que Dios les bendiga. Bueno, de cura, no sé si tenga mucho realmente. Hace rato que no me sentía tan bien, tan contenta.